con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando, y el tema que le puse a la enseñanza de hoy es deshacer las obras del diablo. Diga deshacer. Deshacer las obras del diablo. Vamos a buscar rapidito en, le digo ahora, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Avisa cuando estemos ahí. Dice: el que practica el pecado es de quién. Eso no lo dicen los pastores ni lo digo yo. El que practica el pecado, y practicar es constantemente, una persona que vive para eso. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién. Del diablo. Del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y ahorita vamos a ver en qué consistían esas obras. Pero quiero que tengan bien claro, especialmente esta palabra deshacer, quiere decir destruir, romper, liquidar, disolver, desaparecer, desvanecer, sacar del medio cualquier cosa que estorba. Eso es deshacer. Y él vino para deshacer, mejor dicho, destruir, liquidar, disolver, desaparecer, destruir las obras del diablo. Y Jesús no ha cambiado, él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Hay gente que algunas veces yo los oigo decir que cómo pueden saber cuál es la voluntad de Dios, especialmente en ciertas áreas, cuando están enfermos, cuál será la voluntad de Dios y estar sano, ¿no? Pues es muy fácil, si usted lee las Escrituras se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. El problema es que hay mucha gente en el cristianismo que visitan la iglesia por años y nunca estudian la Biblia. Se creen que estudiar la Biblia es leer un salmo, una, dos y tres, y aquí se acostó esta persona. ¿Ah? En paz me acostaré y así mismo dormiré, y ya con eso ya basta. Y yo voy a mi pastor y nada me faltará. Y ya cumplieron la cuota. Y nunca estudian las Escrituras. Bueno, hay cristianos de años que no saben buscar en la Biblia. Acostumbraron a ir a la iglesia donde el pastor venía y cogía un texto y decía: Jesús lloró, Dios bendiga su palabra. Unge mi cabeza con aceite y un montón de bobería. Y hablaba todo lo que le daba la gana. Y no estudian. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, es bien fácil. Mire a Jesús y ahí está la voluntad de Dios expresada. Mire a Jesús en el Nuevo Testamento, lo que hacía, y ya tú vas a ver la voluntad de Dios expresada. No necesitas ir a un instituto, ni a un seminario, ni a ninguna de esas cosas para saber cuál es la voluntad de Dios, si lees la Biblia. Porque en la Biblia está expresada la voluntad de Dios. Amén.
Yo no tengo la mínima duda de que Dios me quiere sano, que me quiere libre, que me quiere en paz y que me quiere gozoso. No tengo la menor duda que esa es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. De que tenga salud y que prospere así como prospera mi ¿qué? Mi alma. En el alma está nuestro conocimiento. Si usted no tiene conocimiento de su voluntad, usted no puede vivir conforme a su voluntad, ni puede pedir conforme a su voluntad. La palabra dice que la ignorancia es lo que nos destruye. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Y si usted no tiene conocimiento, es un ignorante de la voluntad de Dios. Y el diablo toma ventaja sobre aquellos que son ignorantes. Que aunque van a la iglesia, que dan gritos de júbilo, y, ¡ah! Que eso es un abucheo, pero dicen gritos de júbilo. Y brincan y saltan dentro de la iglesia. Pero cuando tú le dices, ven acá, dime que sea una escritura que hable sobre esto, y dice, ay, yo no sé, creo que está por ahí por la Biblia. Y déjame decirte una cosa, eso es una desgracia. Y el no conocer la voluntad de Dios nos hace vulnerables a que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. Y nos mate, nos robe y nos hurte por causa de la ignorancia que en nosotros hay. ¿Estamos? ¿Me siguen? Pero si usted quiere conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios, Jesús enseñó que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Que todo lo que Él hacía y hablaba era lo que oía del Padre y lo que veía del Padre. Él no hacía nada por su propia voluntad. Él hacía lo que el Padre le mandó hacer. Y si usted quiere conocer bien la voluntad del Padre, mire a Jesús. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Amén. Es lamentable que hoy se oyen tantas y tantas cosas contrarias a lo que enseña la Biblia. Que mucha gente las cree por causa de la ignorancia que tienen de la palabra. Se dicen muchas cosas contrarias a lo que es verdaderamente la voluntad de Dios para la vida de la gente. Se le enseña a la gente que Dios tiene propósitos con las adversidades. Se le enseña a la gente que Dios tiene propósito con las enfermedades. Que todo obra para bien. Eso es un disparate. Pero hermano, la Biblia dice que todo obra para bien. No, léelo en su contexto. Lo que obra para bien es lo que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Y usted puede estar seguro que si usted ora en el Espíritu con gemidos indecibles, todo lo que el Espíritu ora, eso obrará para tu bien. Decir que todas las cosas ayudan para bien, todo lo malo y todo lo que sucede, eso es un disparate. Es como decir que Dios está en control de todo, es otro disparate. Ojalá estuviera en control de todo. No tendríamos que predicar ni nada y viviríamos en un paraíso. Todo el mundo sería bueno, ¿verdad que sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Todo el mundo sería salvo. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo es salvo. Tenemos más gente allá afuera que odia a Dios que los que verdaderamente aman a Dios. Ayer, yo no sé si usted vio la noticia en Tel Aviv, más de 180 mil homosexuales. Digo, si eran todos homosexuales, porque ahí se junta medio mundo, desfilando en Israel, una parada gay. En Israel. Y ustedes saben cómo son esa gente, la forma de pensar de los israelitas y toda esa gente, para que usted vea a dónde ha llegado esto. La palabra se cumple, estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Y la palabra nos enseña que cuando veamos esos días, elegidos, porque nuestra redención se acerca. Y es cuando mucha gente está descuidada. Amén. Ok, búscase en Juan capítulo 14, verso 9. Quiero establecer, a mí me gusta establecer las cosas por las escrituras, no tan solamente predicarlas, sino que usted la vea y usted la pueda marcar en su Biblia.
¿Usted se acuerda de aquel discípulo llamado Felipe? ¿Ah? Felipe preguntó, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que la voluntad de Dios se puede saber viendo a Jesús obrando. ¿Verdad que sí? Muy fácil. Hay cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios que usted solamente con estudiar, ya usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Algunas veces se le enseña a la gente que toda oración debe terminar con Señor si es tu voluntad. No toda oración debe terminar si Dios si es tu voluntad. Solamente en aquello que no está aquí expresado, tú puedes decir si es tu voluntad. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿A dónde me voy a mudar? ¿Qué negocio hacer? ¿Me asocio con fulano? Señor, guíame si es tu voluntad. Las cosas que no están expresadas en la Biblia, pues ahí usted puede decir si es tu voluntad. Pero las cosas que ya están expresadas, usted no tiene que decir si es tu voluntad, porque ya usted la conoce. Señor, yo no le voy a decir, Señor, ¿debo amar a mis hermanos si es tu voluntad? Eso es un disparate. Señor, sálvame si es tu voluntad. Ya lo expresó. ¿Cuántos me siguen? ¿Verdad que sí? Pues también, cuando usted conoce la voluntad de Dios en cuanto a su salud, usted no tiene que orar, Señor, sáname si es tu voluntad, porque ya te sanó. Ya llevó tus enfermedades. Ya mostró cuál era su voluntad. Jesús cargó con todas nuestras enfermedades, ¿para qué? Para que nosotros no carguemos con ellas. Cargó con todos nuestros pecados para que nosotros no seamos juzgados por ellos. Amén. Si usted no aprende a honrar lo que Dios hizo por usted, usted va a perder el beneficio. Y el imposible para usted es aquello que usted no cree de la Biblia. Ese será su imposible. Todo aquello que usted no crea de la Biblia será su imposible. Usted va a encontrar iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lengua y usted no va a encontrar gente hablando en lengua, a menos que no sea una persona que esté ahí que no crea como los demás. Usted no va a encontrar gente hablando lengua. En los lugares donde no creen en sanidad divina, usted no va a ver sanidad divina. En los lugares donde no creen en milagros, que creen que los milagros pasaron con los apóstoles, usted no va a ver milagros manifestados. Nadie va a creer por milagros porque no le estimula la fe para que crea. La fe tiene que ser estimulada y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hacen todo lo contrario. Enseñan a la gente que todo lo malo tiene un propósito de Dios. La Biblia no enseña eso. Jesús nunca le dijo a nadie, eso malo que te está sucediendo es la voluntad de Dios. Sino que él anduvo haciendo bienes. Amén. Pero no me quiero adelantar. Pues en Juan 14:10. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os he hablado, no las hablo por mi propia ¿qué? Cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace ¿qué? Las obras. Eso está diciendo que él todo lo que decía era porque Dios se lo había dicho, su Padre. Y que todo lo que hacía por medio de obras era porque el Padre lo había enviado a hacer. Y una de las cosas que él vino a hacer fue deshacer, destruir, romper, liquidar, disolver todas las obras ¿de quién? Del diablo. Y si nosotros queremos imitar a Jesús, tenemos que tener eso en mente, de que estamos aquí para también destruir las obras del diablo, donde quiera que las veamos. Amén. Usted es el instrumento de Dios aquí en la tierra para ustedes llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios cuenta con sus manos.
Dios cuenta con su boca, que usted hable, que usted lleve el mensaje, que usted lleve el mensaje de fe, de esperanza a la gente. Dios no va a venir del cielo a hacerlo, Él cuenta contigo. Cuando tú tomas tu posición como hijo y como heredero del cielo, entonces tienes el respaldo de Dios. Para evangelizar el mundo, Dios cuenta con nosotros. Él no va a enviar ángeles a evangelizar el mundo. Él no va a enviar ángeles a donde tú trabajas para que le ministre a tus compañeros de trabajo. No, Él espera que tú lo hagas y que dé buen testimonio. Y que tú le brindes esperanza a la gente. La iglesia se lo deja todo a Dios. Yo me acuerdo en una iglesia en particular donde yo pertenecía, que mandaban orar a la gente y oraban: Señor, ves allá, ves acá, ves a las cárceles, ves a los hospitales, ves acá, muévete, haz esto, toca aquel. Y hello, Dios lo envió a ellos, no lo envíe tú a Él. Él irá donde tú vas. Tú cargas la presencia de Dios donde quiera que vas. Tú eres quien tienes que hablar. Tú eres quien tienes que hablarle a la gente. Dios no le va a hablar. Mucha gente a tu alrededor se perderá y se lo llevará el diablo por lo irresponsable que usted ha sido de nunca hablarle. Ay, santo. Ay, no me digas eso. Sí, sí, te lo voy a decir. Amén. Mire, aproveche. Si usted no sabe hablarle, use. Hay gente que usa el Facebook. Te lo dije el jueves pasado. Usted entra a la página de Facebook de ellos y tú ves platos de comida, boberías y estupideces, y no, ni un, tan siquiera un texto para evangelizar. ¿Qué clase de cristianos son? Y ponen cuánto plato de comida hay. ¿Ah? Y hasta fotografías que lo que dan es vergüenza, decir, esta persona es cristiana. Habla lengua ahora. Que lo que incitan es a la lujuria, no al cielo. Cristianos, estoy hablando, llamados cristianos. Usted tiene que ver cómo usted se proyecta. Esa herramienta es provechosa si usted la usa bien para evangelizar, para llevar el mensaje. Si no sabe predicar, use las estampas que yo pongo y los mensajes que yo pongo y se los lleva para su página y los pasa para adelante. Hello. ¿Sabe lo que yo he hecho en el Facebook? He eliminado todas las personas que se pasan criticando a otros ministerios. Dios no nos llamó a criticar a todos a los ministerios, sino evangelizar. Alguna vez eso causa tropiezo. Una vez yo veo gente cogiendo a Cash Luna un montón y hablando bobería por tontería. Y en vez de hacer bien, lo que hacen es mal. Yo alguna vez le pregunto a usted, ¿cuánto te ha ganado para Cristo? De esa manera no vas a ganar a nadie, vas a alejar gente. Le vas a dar herramienta a los enemigos para que hablen de nosotros. Yo los elimino, los quito. Porque hay páginas de esas que parecen cacería de brujas. Por cualquier cosa, le llaman falso profeta a cualquiera. Y yo puedo estar en desacuerdo con diferentes predicadores, pero tildarlo de falso profeta porque no crean igual que yo en algo, eso es un error. Jamás vamos a creer igualito todos. ¿Amén? Pero hay mucha gente que tú entras a sus páginas y eso es abominable, tirándole a fulano, tirándole a Perencejo, tirándole a este, tirándole a otro. Y algunas veces hacen una mezcla y están haciendo el trabajo del diablo. Óigalo bien, usted está haciendo el trabajo del diablo, que es acusar, estar acusando a los hermanos. Si usted quiere combatir alguna falsa doctrina, predique la palabra, pero sin mencionar gente. Y si hay una persona que tal vez se esté en error escuchando tu palabra, lo que tú le estás ministrando, posiblemente se corrija, pero si lo ataca, con eso no estás haciendo nada, estás haciéndole daño a la gente que sigue a esa persona. ¿Amén? Esto es una notita. Acá se da aquí, tú sabes, para aquellos que se prestan para servir al diablo. Ok.
Búscase en Mateo capítulo 9, 35. Pues si queremos conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas, miremos a Jesús. Jesús empleó la mayoría de su tiempo. Escúcheme bien. Jesús empleó la mayoría de su tiempo en ministrarle a la gente necesitada de salud y liberación. Usted ve que donde quiera que Jesús iba, le seguían las multitudes y lo sanaba a todos. Él no andaba enfermando gente. Jesús nunca enfermó a alguien para probarlo. Jesús nunca enfermó a nadie para que entrara en un proceso. Maldito proceso ese que predican por ahí. Que eso es lo que engaña a la gente, eso neutraliza la fe de la gente. Ay, hermano, pero mire la condición que usted está. No, es que Dios me está pasando por este proceso. ¿Que Dios te está qué? ¿Cómo tú vas a decirme que una obra del diablo es obra de Dios? Pero lamentablemente eso es lo que enseña. Y la gente se los traga. ¿Por qué? Porque hay un montón de cristianos ignorantes en el pueblo de Dios de la palabra de Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo le cae como bomba, pero eso es lo que prefiero, que te caiga como bomba. Pero sé que te estoy diciendo la verdad. Si esa es la manera de Dios enseñar, estamos mal. Estamos mal en orar por los enfermos. Estamos mal por orar por los que están endemoniados. Vamos a dejarlos así hasta que Dios termine el proceso. ¿Ah? Es como el que dice que la prueba es lo que nos hace crecer. Pues estamos mal si oramos por los problemas de la gente y por la persecución y todo. Debemos orar para que le vengan pruebas a la gente para que así crezca. Amén. Los llamados deben ser al altar. ¿Cuántos están felices? Pues usted venga para acá para que le venga una prueba y para que tenga una tristeza bien grande y de esa manera usted crezca y sea sensible en el espíritu. Qué bonito. ¿Cuántos pasarían? Hay muchas cosas que se enseñan que traen ataduras a la gente en vez de traerle libertad. El día que usted tenga una imagen negativa de Dios, usted está perdido. En el sentido de que usted no puede ejercer fe. Pero cuando usted ve a Dios como lo que es, que está por usted, que vive en usted, que desea lo mejor para usted, entonces usted le mete mano a cualquier cosa. Usted sabe quién es su adversario y a ese usted enfila los cañones hacia él. Amén. Pero lo peor que le puede pasar a un cristiano es creer que su adversario es Dios. Eso es lo peor que le puede pasar. Señor, ¿por qué permitiste esto? Bueno, a lo mejor fuiste tú. Porque nadie quiere decir. Mire, desde el principio, una de las cosas que mostró el primer Adán fue evadir responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Le echó la culpa a Dios, no a la mujer en realidad. La mujer que me diste. Si me hubiese dado otra. Pero fue la que me diste. Tú tienes la culpa. Y la mujer trató de liberarse también. La mujer le echó la culpa a quién. A la serpiente. La serpiente miró para atrás y dijo, anda, parcirete. No hay a quien echarle la culpa, me quedé arrollada. Y siempre está joyada por eso. Usted encuentra a la serpiente enrollada, porque la dejaron arrollada. No tenía quien echarle la culpa. Pero la naturaleza del hombre es tratar de buscar justificación de sus males. Hasta los psicólogos siempre andan buscando la culpa de que tú eres así, es porque tu papá era así, porque tu tatarabuelo era así. No, la Biblia no enseña eso. Cada cual es responsable de sus actos. Si lo vas a justificar, no, hermano, que yo soy así porque mi papá era así. Esto es una maldición generacional.
No, tú eres así porque quieres ser así. Porque hay un mandamiento que te dice, cambia. Y no te pregunta si tú estás actuando así por tu papá o por tu abuelo o por tu tatarabuelo. Te dice, cambia. Pero el psicólogo te dice, no, que tú eres así porque el lugar donde te criaste, el ambiente, tu madre, tu padre, le echa la culpa a la madre, al padre, sale el muchacho de ahí, la culpa la tiene tu papá porque tú fuiste. Entonces crea una división en la casa. Eso es lo que hacen la mayoría de los psicólogos, echarle la culpa a otro. No, tú eres bueno, tú eres así por esto y lo otro. Cada cual es responsable de sus actos. Por eso la Escritura dice que toda alma que pecare, esa morirá. No hay justificación. Cuando tú tienes la capacidad de reconocer lo que estás haciendo, que está mal, tienes la capacidad de cambiarlo. Si no quieres cambiarlo, ese es tu problema. Pero no lo puedes justificar. El mal no se puede justificar. El mundo lo justifica, pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, no podemos justificarlo. Ok, Mateo 9:35, ¿estamos ahí? Mire lo que acostumbraba Jesús a hacer. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas. Diga todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Nos vamos a dejar el canto libre para que pase. ¿Ah? Y ella decía dentro de sí, si le toco. Y se fue por entre la multitud a pique de que la cogieran y la apedrearan, si la identificaban. Hasta que llegó donde Jesús y le tocó, ¿qué? El manto. Y causó que virtud, poder saliera de él. No fue por la soberanía de Dios, como dicen algunos. No, si es la soberanía de Dios, pues Dios te sanará. Si no, no. No fue por eso. Jesús cuando preguntó quién me ha tocado, todos los discípulos le dijeron, pero maestro, hello. Sí, ellos decían hello. Aquí te toca a todo el mundo. ¿Tú no ves que todo el mundo te está apretando? Yo sí. Pero alguien causó que poder fluyera de mí. Y la mujer se identificó. Y él le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. No mi fe, no mi voluntad, no mi soberanía. Tu fe te ha sanado. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad nuestra. La tradición, la religión nos roba, de verdad nos roba la fe. Cuando te dicen, oh, Dios te sanará si Él en su soberanía quiere. Pero es que ya lo expresó. Ya, mira, no es que sea en su soberanía, ya Dios me sanó. Yo voy a recibir lo que me pertenece, mi sanidad. La sanidad divina es para nosotros, en realidad ya no es una promesa, es un hecho. Es algo que ya fue comprado, algo que ya el precio fue comprado. Nosotros lo que tenemos es que servirnos. No tenemos que mendigarlo. Entonces, Señor, bendito, por favor, bendito, ten misericordia de mí. Como en otras palabras, lo voy a poner en bien, buen puertorriqueño. No seas malo, chico. Compadécete de mí. No. Tú sabes, una de las cosas que he encontrado en los cristianos que no saben recibir. Ellos piden, pero no reciben. Piden, pero no reciben. El recibir es recibirlo por la fe. Lo tengo, es mío. Me apodero de él, es mío. Nosotros pedimos y esperamos a ver si pasa algo. Es como jugar a la lotería. Juego a ver si me pego. Esas son las oraciones de la mayoría de los cristianos. Pero no tienen la convicción. Gracias, Padre, porque tú llevaste todas mis enfermedades. Esto no me pertenece a mí. Y yo recibo mi sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús.
Y sienta lo que sienta, embustero, Satanás, yo he recibido mi sanidad. Ya Jesús la llevó, yo no tengo por qué llevarla. Pero la gente que tiene la fe de Tomás, si lo siento, lo creo, así te morirás. Así te morirás. Porque está tratando de ver para creer, no creer para ver. La fe cree para ver. No ve para creer. Iglesia, la familia. Amén. La fe, donde la palabra se hace el testimonio vida, tuyo de ser es este. Televisivo del pastor Pedro Coto. Se tu documento legal de que algo te pertenece es tu testamento. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ¿por qué tú dices que tú estás sano? Porque aquí lo dice. De Dios a los confines de yo le creo esto. Llámanos ahora al 787. Ay, pero eso no es ser muy fanático. Pues fanático es lo que tú vives. 9323, Bayamón, Puerto Rico. Que vives una religión. Con tu ayuda, yo soy un creyente. Serán edificados con la palabra de Dios. No te he dicho que si creyeres, el pastor Pedro Coto, verás la Dios gloria de Dios. Pensará ricamente. Esperamos tu llamada. Todo es posible para nuestra el que cree. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861. Lo que pasa es que no nos ha enseñado 2.0, a creer. Bayamón, Puerto Rico. No nos ha enseñado a recibir por fe. Martes oración a las 7:30 de la noche. Jueves estudio de la palabra a las 7:30. Entonces algunas veces hacemos el aguaje de recibir por fe, pero entonces todo el día estamos hablando de la misma situación. Tú no recibiste nada por fe. Cuando tú recibes algo por fe, tu palabra no cambia. Tú te mantienes firme en lo que has creído. Y se manifiesta. Pero si tú dices, yo creo ahora, y a los 5 minutos estás hablando del problema, pues tú no creíste nada. Tú tienes una fantasía en la cabecita. Hello. Tú tienes que creer algo y que ese algo sea permanente, seas perseverante en lo que crees. En muchas ocasiones, yo he tenido toda clase de síntomas y me he parado firme en la palabra de Dios. Y algunas veces duraron un día, 2, 3, 4, y algunas veces hasta meses. Pero el día menos pensado, adiós, ¿y dónde está aquello que me estaba molestando? Se desapareció. Pero de mi boca no salió lo contrario. Ay, parece que Dios no hizo nada. El pastor oró por mí, no se me pararon los pelos. No me caí al suelo. Si tu fe está en que caerte al suelo o pararte los pelos o tener alguna manifestación, pues tú no tienes la fe en la palabra, tienes la fe en algo externo, en los sentidos. Tu fe debe estar en la palabra. Pensar de que Dios es íntegro. Que su palabra no cae al suelo y que cumple su palabra, que él no es mentiroso, y te mantienes ahí y Dios honra a los que le honran. Alguna vez tratamos de mentiroso a Dios con nuestras murmuraciones. Por eso alguna vez tú oras por una persona y después tú lo ves murmurando. Yo creo que yo no recibí nada, Dios no hizo nada. Si Dios hiciera, ojalá. Oye, eso, ojalá. ¿Tú has oído personas diciendo ahí? Ojalá y se me dé. Eso es incredulidad pura. Eso no es una convicción. La fe es una convicción. Algo que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes, que es así y no cambiará. Es así. Eso es convicción. Pero mientras tenga ambivalencia, pues eso es duda. Y la palabra dice claramente en Santiago que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Santiago 1:7, búscalo por ahí. Amén. Llámese como se llame. En esto, mire, le voy a decir una cosa. Las promesas de Dios usted no las recibe solamente por ser bueno. Ay, pero él es tan bueno. ¿Y qué? Puede ser un buen ignorante y ser bueno. Ignorante en el sentido de que ignora la voluntad de Dios. Tenemos hoy en día gente en las iglesias que no conoce la voluntad de Dios. Tenemos pastores que no conocen la voluntad de Dios. Tenemos maestros de institutos que no conocen la voluntad de Dios. Tienen solamente teología en la cabeza.
Todo lo miden conforme a su intelecto. Todo aquello que pasa a lo sobrenatural, ellos lo desechan. Amén. Marcos, ¿ya lo leímos? Ok, Mateo 4:23. Ya estamos terminando. Hoy nos vamos tempranito. Si me invitan a comer, cierro ahora todo. Y... Nada. ¿Estamos? Mateo 4:23 nos dice lo mismo que leímos hace un momento. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. En ninguna parte dice que Jesús le dijo: a ti no te puedo sanar porque tú no has terminado el proceso. A ti no te puedo sanar porque tú estás siendo probado a ver si tienes fe. A ti no te puedo sanar porque Dios está haciendo una obra. Porque Dios anda por senderos misteriosos. ¿Te ha ido más una ignorancia tan grande como esa? Dios anda por senderos misteriosos. ¿Tú sabes por qué dicen eso? Porque no saben. A lo que no saben dicen: Dios anda por senderos misteriosos. Como si fuera Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. ¿Ah? Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Hay gente que lo cita como que la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios anda por senderos misteriosos. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Ah? Eso es invento de la gente cuando no saben el porqué de las cosas. Y la gente lo recibe como palabra de Dios. Ah, es que Dios anda por senderos misteriosos. No, no tiene nada de misterioso. Él es la verdad, la vida, luz. Jesús, cuando anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, a nadie Jesús le dijo que Dios tenía un propósito con lo que estaba pasando. Ok, dice: los endemoniados y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. La gente le seguía porque veían la obra de Dios en él. Hechos 10:38, escritura conocida por la mayoría de ustedes, predicada por Pedro. Mire, esta escritura es tremenda porque tiene una revelación extraordinaria. Que hay que estar ciego con unos espejuelos religiosos para no poder ver lo que dice ahí. Usted sabe que existen espejuelos religiosos y son bien humados, no te dejan ver, no te dejan leer. Son bien negros, así humados, así que casi como el cristal que usan para soldar, que casi tú no veas, menos que así mismo son los espejuelos religiosos. Tú lees la Biblia y no la entiendes. Ya conmigo, si yo quiero saber la voluntad del Padre, la buscaré en Jesucristo. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo partiendo piernas, poniendo cáncer, úlceras, creando divorcios. ¿Eso es lo que dice? Porque la gente enseña eso, ¿verdad? Como prueba. Haciéndole males a los niños antes de nacer, ¿verdad?
Hoy un predicador que dijo, si yo hiciera lo que los cristianos dicen que Dios hace, a mí me meterían preso. Si yo hiciera lo que la mayoría de los cristianos dicen que Dios hace, ustedes me detestarían. Me desearían que me crucificaran. Si yo enfermase a la gente, si yo le partiera una pierna a la gente, si yo causara accidentes, si yo causara divorcio, aborto, y si yo causara que las guerras, si yo causara el hambre, la desnudez, la necesidad, usted me diría, pastor, usted es bien malo, usted merece la muerte. Pero muy fácil, los cristianos se lo checan a Dios. Cae un rayo, ¡ah, Dios ya! Cristo viene. ¿Tú no estás fijado? Un terremoto, se lo achacan a Dios. Yo oí un predicador aquí famoso de Puerto Rico que me dieron más ganas de tirarle con el zapato a la televisión cuando lo vi decir eso. Cuando lo de Haití. Usted sabe que el terremoto de Haití, eso fue horrible. Miles de personas muertas, estiradas en las calles, así, a punto ya casi de explotar, de muertos. Y el tipo viene y dice, pero sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Y yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Tú te imaginas a un niño que haya perdido el padre, la madre o varios hermanitos aplastados por un edificio de cemento y que tú le vengas a decir todo obra para bien? Ese fue Dios que, mire, eso es para mentarle eso mismo. Para mandarlo al puro infierno. Porque ellos no saben el daño que hacen con sus palabras. Cada vez que acusan a Dios por algo que Dios no ha hecho, el daño que le hacen a la psique de las personas. Me acuerdo de una hermana que una vez se convirtió en la iglesia, que yo se lo he dicho muchas veces. Y esa semana cuando se convirtió, esa semana fue horrible. El diablo vino para robarse la semilla que había sido sembrada en ella. Y vino una hermana bien religiosa en su trabajo. Ay, hermana, ya Dios empezó a probarte, a exprimirte para sacar lo mejor de ti. Y ella le digo, ¿qué? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? ¿Que ese es Dios? A mí no me coge más en la iglesia. Mejor estaba yo como estaba antes. La hermanita, con su religiosidad, vino a aconsejarla, a decirle, ya es que ya Dios te está moldeando, puliendo. Y lo que hizo fue que le espantó. Y si ese es Dios, mejor me quedo donde estaba. Tú sabes lo que tú buscas es refugio en Dios. Y que entonces cuando Dios te dice, ven, sí, ven, que yo te amo, yo te amo, yo te amo. Que te amo, yo te amo, yo te amo. Que te amo, yo te amo. Mire, hasta un cerdo, si tú le das cantazo cuando viene a comer, deja de comer, se ponen ayunas. No, yo no voy para allá. Hasta los animales son más inteligentes, sino que voy yo no me voy a acercar ahí. Si cada vez que me acerco ahí me dan un palmazo. ¿Verdad o no es verdad? Y la hermanita, con su religiosidad que la aprendió en su iglesia, lo que hizo fue espantar a la muchacha. Fue de tropiezo. Porque, como dicen aquí en Puerto Rico, a la solta le presentó un Dios distorsionado. La palabra enseña todo lo contrario. Que cuando se siembra la semilla, enseguida viene ¿quién? Satanás, para robar la semilla que fue sembrada. No Dios. Lo correcto era que esa hermana le dijera, mira, no te preocupes, que ese Satanás que te está atacando, vamos a orar y vamos a ir en contra de él. Yo te voy a ayudar. Pero hizo todo lo contrario. Metió a Dios en el asunto y Dios no tenía que ver nada con eso. Pero eso usted lo oye todos los días por las radios cristianas y la televisión cristiana y en las canciones cristianas.
Déjame decirle otra cosa, la mayoría de las canciones que usted oye por la radio cristiana están buenas, muchas de ellas para tirarlas a zafacón. Porque nacen de un corazón religioso, no de Dios. Y tú el que, ay, Dios me dio esta canción, porque se inspiró. Vamos a ver cuál es el contenido. Si el contenido está de acuerdo a la palabra, Dios te la inspiró. Si no, no fue Dios. No todo lo que usted oye, como canciones. Hay algunas canciones, miren, mi hermano, que yo no las soporto. Mejor le doy una salsa, sinceramente. Me hace menos daño. Ok, dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes, diga bienes, cosas buenas a la gente, bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No había ni uno de los que él sanó en su ministerio que estaba siendo probado por Dios, ni oprimido por Dios. Eso nada más lo que hay que leer, llegar a una buena conclusión. Jesús dijo, el ladrón es el que viene a matar, robar y destruir. Juan 10:10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué te está diciendo? Que todo lo que mata, hurta y destruye viene del ladrón, Satanás. Y dijo, yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Uno tiene que estar bien tupido con religión para no comprender eso. Déjeme decirle una cosa, y esto a lo mejor la gente se ofenderá conmigo. Y creo que fue Marx el que dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y la religión, yo considero que es una maldición para la gente. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Usted no es religioso? No. Yo soy un creyente del Evangelio. Religioso es el que practica una cosa sin comprenderla. Religioso puede usar las herramientas que él te da, no estuviese viviendo como estás viviendo. Esos son otros 20 pesos. No le eche la culpa a él. ¿Amén? Lamentablemente, mucha gente tiende a echarle la culpa a Dios por todo. Y algunos es porque no estudian. La mayoría de todas estas cosas que yo he aprendido no es porque yo me acosté un día y al otro día aprendí. No, yo tengo que estudiar y todavía sigo estudiando, yo no paro de estudiar. Y aprendo de otras personas. Ahora, yo sí soy selectivo en quien yo oigo. Yo no oigo a toda clase de predicador. Usted puede estar seguro que sí. En mi página de Facebook, si yo pongo un predicador, es porque tiene que ser bueno, si no, no. Igual que cuando yo traigo libros aquí, yo no traigo todos los libros por vender libros, yo traigo los libros que tengo que traer. Que yo sé quién los escribió, qué piensa y qué es lo que te va a transmitir. Pero yo no traigo toda clase de libros. La mayoría de los libros que están en las librerías cristianas están buenos para hacer una buena fogata en el Día de la Candelaria. Se contradicen unos a los otros. Usted no se deje llevar por eso, ¿no? Y aún hasta los comentarios. Comentarios sirven para cosas históricas y muchas cosas, pero en otras cosas profundas espirituales, muchos de ellos fueron escritos por gente que nunca tuvieron una experiencia genuina con Dios. Solamente estudiaron teología. El que usted estudie, usted puede estudiar teología y nunca tener un encuentro con Dios.
Porque teología lo que decir es estudiar a Dios. Usted puede estudiar a Dios con una mente diferente, no con un corazón abierto para recibir, sino con una mente analítica, buscándole cinco patas al gato. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Marcos 16. Vamos a. La Escritura dice que nosotros haremos sus obras y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Jesús le dijo, harán mis obras y aún mayores. Por lo menos la nena está alabando al Señor y ustedes están más callados que ustedes que están en un funeral. Be blessed. ¿Estamos? 16:14. Aquí. Déjame buscarlo un momentito mejor en la Biblia. Aquí vamos a encontrar las últimas palabras que Jesús dijo antes de subir al cielo. Las últimas. Y le puedo decir algo. Jesús, las últimas palabras que dijo fue que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue una prioridad. Todo lo que dijo último fue una prioridad para él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De que fue una prioridad. Fueron las últimas palabras que le dijo a sus discípulos. Vamos a leerla. Dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús era buena gente, ¿viste? Pero cuando tenía que darle un limazo, lo daba. Así como Pedro Coto. Cuando tenía que dar un limazo, se lo da. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda qué. El que yo tocare y fuere bautizado. El que qué. ¿Y por qué la gente dice, yo estoy esperando que Dios me toque? ¿No hay toda gente decir así? Tú le predicas el Evangelio, no, hermano, yo estoy esperando que Dios me toque. Ore por mí a ver si Dios me toca. No, es el que creyere. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Quiere decir que la bola está en la cancha de las personas. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Hablarán en nuevas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se morirán. ¿Ah? Tú sabes que un predicador famoso también de aquí de Puerto Rico en una ocasión me dijo algo que yo me quedé frío. Me dijo que él no se atrevía a darle esperanza a la gente y si se mueren. Y yo, pues tú no puedes predicar el Evangelio. El Evangelio, una de las cosas que crea es esperanza. Pero dice, yo no puedo estar dándole mucha esperanza a la gente porque, en otras palabras, yo no le puedo estar predicando que la gente tenga fe en la palabra porque si se mueren. Y se mueren porque se mueran. Pero tú cumpliste. Yo una vez fui al principio, yo tenía un mes de convertido, fui a orar por un muchacho que tenía cáncer. El muchacho hasta apestaba, de tan flaco. Cuando el cáncer está bien avanzado en una persona, ya apesta. Y estaba más que cuero y pellejo. Nosotros fuimos, oramos por él. Tan pronto salimos del cuarto, el muchacho se murió.
Llegué a la casa, me llamé por teléfono. Mira, ¿qué pasó? Acabamos nosotros de salir de allí, el muchacho murió. Y yo, como estaba, tenía un mes de convertido, pues me atribulé. Me atribulé porque dije, pero si nosotros oramos y oramos con fe y todo, y se murió. Y estaba atribulado. Pero tuve que aprender que mi responsabilidad era orar. Ahora, yo no sé. Y ya él estaba, por lo menos se fue con el Señor porque aceptó al Señor. Él estaba en las últimas ya. Habrá gente que tú vas a orar por ellos y no tienen fe, y no tienen fe edificada, ¿no? Que por lo menos tienen la oportunidad de salvarse. La responsabilidad tuya es orar. Aleluya, amén. Llevarlos al Señor. Hay gente que tú vas a orar por ellos en el hospital y oras por ellos y te aceptan la oración y todo eso. Y tú ves que repiten contigo y todo. Tan pronto tú sales del cuarto, yo sabía que no iba a pasar nada. Y empieza a hablar negativo y empieza, pues esa es su creencia, conforme a su fe le será hecho. Entonces tú sales bien fervoroso, oré por él, ya tú verás cómo se va a levantar, qué sé yo, si se levantó, lo levantaron, fue. Para la morgue. Para la morgue, sí, para allá, para. La gente algunas veces cuando está de frente de ti te dice una cosa, pero cuando estás a tu espalda habla otra. Ahí es donde está el problema. A veces si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden, de acuerdo es mantenerse en acuerdo, no uno solo, sino los dos. Y entonces salen hablando lo contrario. Se fue el pastor. Se queda allá frente a una puerta, mira si se fue. ¡Me muero! ¡Ay, me muero! Como vi un hermano que me dijo, hermano, si me llegó la hora, pues, ¿eso es lo que tú crees? Pues te llegó la hora. Así es. Y algunas personas yo no las culpo. Cuando una persona está dolorida y está pasando por algo bien malo, yo no los culpo, que hasta se desean la muerte. Acaba ya, llévame, si me va a llevar. Y pelean con Dios y todo. Pero mira lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, se dejarán el pelo largo, se afeitarán la barba, no hay patilla. Esa es la prioridad de algunas iglesias, ¿sí o no? No, la prioridad que dio Jesús era de servicio, de salvación, no de predicar legalismo, ni ropa, estar predicando ropa, zapatos, bobería. Eso se hace en la iglesia, se doctrina a la gente. Entonces dice, tomarán en las manos serpiente, por si acaso tenían alguna excusa. ¿Sabe por qué le dijo esto? Si nos vamos al momento histórico, ellos para poder predicar tenían que pasar, si de una ciudad a otra, tenían que pasar por desiertos. Porque usted sabe que la tierra del oriente ya es así. Y en esos desiertos habían serpientes. Habían tribus que para acabar contigo te podían dar hasta un veneno. Y le dice, mira, aunque tomarán en la mano serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No se preocupen por nada. En otro lado le dijo, no se lleven provisiones. Y donde le abran las puertas, entren. Donde no, sacúdase los pies y sigan caminando. No estén rogándole a la gente, sigan caminando. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿dónde? En el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos se sentaron. ¿Ellos qué? Salieron. Salieron.
Saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos salieron y Jesús fue con ellos por medio del Espíritu Santo, y ellos ministraban la palabra y el Señor les asistía, hacía milagros y prodigios, confirmando la palabra que ellos estaban dando. ¿Tú quieres ver a Dios haciendo algo a través de ti? Abre la boca. No te avergüences del Señor. Donde quiera, abre la boca. Cuando veas a alguien sufriendo, yo tengo un Señor que hace milagritos y hace milagrotes. ¿Tú quieres uno? Ven, que quiero orar por ti. ¿Ah? No tienes que decir ni tan siquiera, ve a mi iglesia, que el pastor... No, no, tú mismo. Yo siempre he tratado de que tú te des cuenta que el mismo Espíritu Santo que está dentro de mí es el mismo que está dentro de ti. Que el mismo Espíritu Santo que estuvo dentro de Jesús es el mismo que está dentro de ti. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay uno. Y Él habita dentro de ti. Si tú confiaras en Él. Pero la gente se le ha adoctrinado a que Dios va a hacer todas las cosas. Estaba viendo un video, yo lo posteé en mi Facebook, que está en inglés, dice el poder de la, creo que es de poder de la sangre del pacto, algo así. Es, ¿cuánto has visto el programa se llama Sobrenatural? Que es de un viejito judío. Exacto. Hay muchos programitas de eso que están traducidos incluso en el español. Pero el que yo digo no está traducido al español, está en inglés. Dicho sea de paso, la persona que estaban entrevistando tiene un libro que se llama Si Dios está en control, ¿por qué? Y pone varias preguntas. Muy bueno. Yo lo vi él hablando sobre ese libro. Y él estaba hablando. Y el moderador le pregunta que hablara sobre el tema del libro. Y él le empezó a hablar de que Dios no estaba en control, que si Dios estuviese en control, todo lo mismo que yo le he enseñado a ustedes. Por eso me gozo un montón oírlo. Y él le dijo, nosotros tenemos un libre albedrío desde el principio. Y Dios nos pone a escoger entre la vida y la muerte. Y te sugiere que coja la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siempre la bola ha estado en nuestra cancha. Entonces le dijo, pero entonces una persona que ama a Dios y muere enferma, muere trágicamente. Entonces le dijo, lo que pasa es que mucha gente cristiana le pasan muchas cosas porque ignoran el pacto que tiene Dios con ellos. Ignoran las cosas que hay dentro de ese pacto, de ese contrato, de esa alianza. Todos los beneficios que trae un nuevo pacto. ¿Cuánto me entiende? Y por causa de ignorar eso, el enemigo toma ventaja sobre ellos. En ese nuevo pacto usted tiene liberación, usted tiene sanidad, salvación, que es la palabra soteria, que quiere decir liberación, preservación, sanidad. Por eso es que Jesús en ocasiones le decía a la gente, tu fe te ha salvado. Lo tradujeron salvado, pero debieron haberlo traducido sanado, porque lo que recibió fue sanidad. Amén. Y él dijo, por causa de los cristianos ignorar todo lo que fue provisto por medio de ese nuevo pacto, es que no gozan de él. Porque lo desconocen y hablan como si no fueran gente de pacto. Tú y yo pertenecemos a un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros estamos protegidos por ese pacto si lo creemos.
Amén. Ese pacto es un pacto perpetuo porque Dios no lo hizo con el hombre, lo hizo con Jesús. La palabra dice que no con sangre de machos cabríos ni de becerro entró una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y redención quiere decir liberación, de que usted fue comprado, usted pertenece, usted es propiedad. Diga, yo soy propiedad de Dios. Y él dio un testimonio, si lo pueden ver el video, está ahí puesto en mi Facebook, para aquellos cibernéticos. Él dio un testimonio de una muchacha que estaba en su casa y entró un ladrón. Entonces ella le decía, ella tenía algo en la mano, espadeando con el ladrón con un cuchillo. Y ella le decía, tú no me puedes hacer nada a mí. Yo pertenezco a Jesús. Jesús está dentro de mí. Lo que tú me hagas a mí se lo estás haciendo a Jesús. Y así era el argumento de ella. Y estaba hablando palabra de Dios. Y el tipo por encima, y en una se le cayó a ella lo que tenía en la mano, y el tipo la cogió y le puso el cuchillo aquí. Y ella siguió confesando y hablando la palabra de Dios. Tú no me puedes hacer a mí nada. Yo pertenezco a Cristo y Cristo está dentro de mí. Lo que me hagas a mí se lo estás haciendo a Cristo. Y de momento el hombre está así y miró para la ventana y ahí apareció la figura. Check. Oh my God. Apareció la figura de Jesús así mirando por la ventana. Y el tipo hizo patitas para que te quiero. Porque ella conocía su pacto. Hay otro video posteado, yo no sé si algunos lo han visto, de una mujer que tenía una joyería. ¿Cuánto lo has visto? Que vino un tipo a asaltarla y ella empezó a reprenderlo hasta que tuvo que hacer irse. Hay que estar lleno de Dios, hay que tener la palabra metida en el corazón para hacer cosas así. Porque si la palabra no está morando dentro de ti, en vez de salir reprensión, va a salir otra cosa. Que por la línea amarilla te van a encontrar. Oye, ustedes lo captaron bien. Algunos están por ahí. ¿Qué dijo? ¿Ah? Póngase puesto de pie. Dicen, ¿dónde está? Por ahí sigue lo que esa línea te dice. Mire, todas estas verdades cuando son reveladas en el corazón del creyente, ya el creyente deja de... Iglesia, la familia de la fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general.